Carta de Filosofía a los Estudiantes, marzo-abril del año 2016. Espíritu pionero en un tiempo de cambio. Queridos amigos, hoy el hombre se ve obligado a hacer frente a las condiciones que vienen al reino humano solo cíclicamente. Durante los grandes cambios mundiales, son las personas puestas a probar sus almas a través de tales desafíos, como los que enfrentan hoy en día, problemas que desarrollan y fortalecen el espíritu pionero. El hombre, sin una visión del futuro, carece del espíritu de iniciativa. Sin embargo, si entendemos la vida y sus propósitos según lo enseñado por los hermanos mayores de la Rosa Cruz, nos damos cuenta de que aquellos que se escapan por la vida viviendo de esta manera apática no habrán reservado tesoros en el cielo y han obtenido muy poco para el desarrollo del espíritu. Cristo les dijo a sus discípulos: el hombre no vive solo del pan. Mateo 4:4. Cada pensamiento, sentimiento y acción en la vida construye el alma, la novia del espíritu inmortal. Este edificio hecho sin mano es un proceso que requiere fiel persistencia y la repetición de hacer bien. Cada individuo es responsable de las condiciones que le rodean. Las enseñanzas rosacruces nos ayudan a comprender que las dificultades, obstáculos, pérdidas y otras limitaciones no son el resultado de la casualidad, sino el producto de la necesidad. Las pruebas de la vida nos preparan con un corazón dócil para servir a aquellos que invocan a nosotros, porque por haber sentido el aguijón del dolor y de la adversidad, podemos ayudar a consolar a otros. Animamos el desarrollo de las cualidades del alma en otros, no por la predicación, sino por nuestro propio ejemplo. Se necesita el vigor moral con el fin de contrarrestar la corrupción, maldad y oscuridad que nos impide ver la verdadera luz de Dios. El mundo de hoy está en una posición similar a lo que era a principios de la Atlántida, cuando se hizo necesario que el hombre desarrollara los pulmones con el fin de que pudiera escalar las alturas y ser capaz de salir a esa atmósfera cargada con densa niebla y respirar aire. Solo los pioneros fueron capaces de adaptarse a los cambios. Rezagados solo siguieron en un periodo posterior. Condiciones similares prevalecen a medida que Plutón se fortalece en Capricornio, eliminando la escoria en todas las cosas, mientras que la fuerza de Neptuno en Piscis disuelve lo innecesario para que el hombre pueda pisar el recto camino estrecho en pensamiento, palabra y obra. La construcción de las cualidades del alma que elevan al hombre a los reinos etéricos es el nuevo requisito. Enseñanzas pioneras, como figuran en el concepto Rosa Cruz del cosmos, están diseñadas para atraer egos que han desarrollado cualidades internas, pero aún no han sido atraídos a esos conceptos espirituales avanzados y que demuestran la capacidad potencial para desarrollar el nuevo vehículo etérico, el cuerpo-alma. Los que están dispuestos a intensificar y servir sin la consideración de uno mismo, que se preguntan: ¿qué puedo hacer yo por la comunidad? Y no, ¿qué puede hacer la comunidad por mí? Son las que los hermanos mayores notarán. De hecho, los hermanos mayores no hacen la elección, sino que capacitan a los aspirantes que han elegido al paso
de la ruta recomendada e indicada en el concepto Rosacruz del cosmos. Solo la elección del aspirante del camino cristiano de la vida correcta le hace elegible. Una vez elegible, los aspirantes están capacitados primero inconscientemente en los planos internos, en la noche como auxiliares invisibles, a continuación se ponen a prueba para ver si reaccionan por amor y compasión o fuera de juicio y condenación. La iniciación para hacerlos conscientes de su formación dependerá de la cantidad de potencia del alma, dominio de sí mismo, el desinterés y el altruismo que se desarrolla mientras vive la vida en los pasos de Cristo. ¿Estamos dispuestos a superar nuestras tendencias egoístas y dedicarnos al servicio de autoolvido, de amor, de modo que uno por uno podamos construir un mundo mejor, donde el amor altruista va a purificar nuestros corazones y mentes, mostrándonos el Cristo en todas las personas, todas las cosas, poniendo atención en nuestro corazón-mente y tomando la acción de la buena voluntad y la hermandad? Si la Fraternidad Rosacruz es una escuela para pioneros donde los estudiantes vienen a trabajar sobre sí mismos para prepararse para estar al servicio de los hermanos mayores, al Cristo y a la humanidad, al acercarse la era de Acuario, entonces cada uno de nosotros tiene que preguntar a su propio yo: ¿vine porque yo personalmente estaba interesado en hacer real servicio a la humanidad? ¿Estaba atraído por las enseñanzas para descubrir algunos conocimientos secretos, especiales para compartir con los demás y sentirme importante, o obtener alguna ventaja sobre los demás? ¿O porque pensé que iba a convertirme en alguien especial? ¿Fue por alguna llamada interior, los deseos más altos, que me han hecho empujar a hacer algo más que los requisitos mínimos, tratando de leer todos los libros, estudiar todos los cursos, hacer todo lo que pueda para prepararme a mí mismo, para servir al Cristo, para que cuando el Padre me llame yo estaría listo para seguir adelante, sin título, sin posición y sin los impulsos egoístas de mi yo inferior que influyen en todas mis decisiones y elecciones? Estas son algunas de las preguntas que cada uno debemos preguntarnos al final de cada día, porque si nuestra alma no está creciendo en la dirección correcta, nos encontramos en el lugar de la regresión e incurrimos en grave destino maduro, con profundas consecuencias espirituales para esta vida y futuras. Todo comienza con intención y el cuerpo vital, donde empezamos a construir nuestra mente en un vórtice en forma de embudo que llega hasta que se entienden los significados de las palabras en que nos enfocamos. Cuando estudiamos las enseñanzas, leemos libros, tomamos los cursos, revisamos los materiales bimensuales y revisamos todas nuestras propias acciones del día, somos conocidos en los mundos superiores por el fruto de nuestras acciones y por la fuerza de nuestro cuerpo-alma. ¿Estamos listos para dar lo mejor, para ser constructivos y crear una visión edificante, para inspirar a la humanidad, haciendo hincapié en lo bueno y trabajar por un objetivo común de entendimiento y la paz bajo la bandera del Cristo cósmico? ¿Estamos inspirando a otros por nuestros pensamientos, palabras y acciones, así como viviendo una vida de servicio desinteresado? Nadie lo hará por nosotros. El avance viene solo desde adentro. Si una persona no ha construido las luces dentro de su casa, el cuerpo-alma, sin título, sin posición, nada de lo que satisface el yo inferior puede hacer que la luz brille en el mundo,
para que sea un lugar mejor. El futuro empieza ahora y comienza dentro de cada uno de nosotros a través de nuestros pensamientos desinteresados y altruistas, intenciones y acciones que dan forma a nuestro camino hacia la próxima edad dorada de Acuario. En fraternidad, la Fraternidad Rosacruz, Departamento Esotérico. Muchas gracias.